Bueno, como todos los años, primero ante todo, buenas noches, buenas tardecitas. Como todos los años, nos reunimos en este lugar para recordar la figura del reportero gráfico y periodista José Luis Cabeza. Un año más que se cumple con pocas esperanzas de que el crimen verdaderamente no se esclarezca, sino que verdaderamente se haga justicia. Y nosotros tratamos siempre lo posible de muchos pocos los que estemos, cumplir con esta tarea que nos hemos encomendado, por lo menos los medios de comunicación y los periodistas de la ciudad de Rufino. Hay que recordar. Hoy justamente va a hacer uso de la palabra y lo va a recordar mucho mejor a este hecho y a este acontecimiento y a este compañero, el colega Walter Zucca. Muy buenas noches, gracias ante todo por estar aquí presente y también agradecer a los colegas por darme la oportunidad de referirme a esta conmemoración o homenaje, mejor dicho, a quien fuese este fotógrafo, donde, tal como decía Rubén, nos reunimos para recordar el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas. Recordemos ocurrido un 25 de enero, como hoy, pero del año 1997, cumpliéndose precisamente 16 años de este crimen cometido por un grupo de policías bonaerenses y de civiles que lo secuestraron, lo mataron de dos balazos en una cava de Pinamar. Periodistas, reporteros gráficos, trabajadores de los medios en general de la ciudad de Rufino, no debemos olvidar nunca a Cabezas, por muchas razones. Entre las más importantes, porque con el asesinato, los instigadores querían enviar un mensaje a quienes tenemos la labor de mostrar lo que sucede. El mensaje de querer silenciarnos, un mensaje mafioso, pero no resultó, porque Cabezas fue, es y será ese reportero gráfico que poseía un alto compromiso con su labor, esa gran responsabilidad de denunciar y mostrar los hechos que ocurren. Eso logró Cabezas. Pero también dejó a la luz una parte de nuestra sociedad que buscan el bienestar de sus propios intereses sin contemplar para ello qué tipo de obstáculos hay que derribar, inclusive si esos obstáculos son la propia vida de un ser humano. Dejó al descubierto que sectores oscuros del poder vinculados a grandes empresas, a la policía y a la política, estuvieron implicados. Por eso seguimos exigiendo justicia por su crimen, un crimen injusto y horrible, que los condenados cumplan efectivamente prisión. Recordemos que Cabeza estaba participando de una investigación periodística por supuestos casos de corrupción que involucraba al empresario Yabrán. Para finalizar, voy a repetir unas palabras que ayer la hija de José Luis Cabezas, Agustina, señaló en un acto conmemorativo, manifestando justamente y reclamando que estas cosas que lamentablemente pasan no vuelvan a ocurrir con la impunidad con la que fue todo aquello, por una lucha contra una mafia en la que él, su padre, hizo su parte y no le importaron mucho las consecuencias. Por mantener vivo el inclaudicable deber de informar, decimos ahora y siempre, Cabezas presente. Cabezas presente. Presente. Cabezas presente. Presente. Muchas gracias.